Gente, en este video analizaremos la situación actual de Riqui Puig con Xavi Hernández ya en el banquillo del Barcelona y hablaremos del futuro de dos jugadores que acaban contrato el próximo junio, de Dembélé y de Sergi Roberto. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo le va a Riqui Puig ya con Xavi Hernández en el banquillo culé. Riqui Puig está muy lejos de cumplir las expectativas que se tenían cuando subió al primer equipo del Barcelona. El canterano no había encajado con los anteriores entrenadores, pero tampoco lo ha hecho con Xavi Hernández, quien, a pesar de que ha apostado en todo momento por los jugadores más jóvenes, no ha hecho hueco a Riqui en su planteamiento, ni desde el inicio de los partidos, ni desde el banquillo. En tres partidos solo ha disputado 12 minutos contra el Español para reemplazar a un tocado Sergio Busquets. Antes de eso, ha brillado por su ausencia. Antes se acusaba a Koeman por no darle minutos porque tenía algo en su contra o no le gustaba. En aquellos momentos ya era evidente que el centrocampista aportaba muy poco o nada, que no era decisivo y que cuando jugaba también dejaba dudas. Con Xavi no ha tenido oportunidades, todo lo contrario, y su papel ha sido nulo en este nuevo inicio del Barça al mando del entrenador egarense. Pasó con Ernesto Valverde cuando debutó en la temporada 18-19, después con Quique Setién y con Ronald Koeman. No encuentra sitio, a pesar de que es innegable sus ganas de aportar, trabajar y su espíritu. Es un hombre de la casa, no se puede negar, pero parece no tener espacio en el Barça y delante de él están ya demasiados jugadores. En el curso pasado había sido superado por Pedri González e Ilaix Moriba incluso, pero ahora también se han sumado Nico González y Gavi, quienes en su primera temporada en dinámica del primer equipo ya son titulares indiscutibles. No se descarta, sin embargo, que pueda tener su gran oportunidad en el Barça. Xavi Hernández ha destacado que, como el calendario es tan apretado y son muchos los partidos que se disputarán, contará con todos los jugadores y Riqui será uno de ellos. Solo queda saber cuándo, porque ya el egarense ha demostrado que no es muy fan de las sustituciones ni de cambiar lo que en teoría funciona para el equipo. Ahora mismo parece imposible que jugadores como Nico, Gavi, De Jong o Busquets puedan ser sustituidos, y como el Barça semana tras semana disputa una final, es improbable que Xavi prescinda de los jugadores que actualmente están sirviendo de motor para el equipo, sobre todo en el caso de los dos canteranos, quienes con el egarense y con Koeman han sido claves y apuntan a tener un gran crecimiento en el conjunto azulgrana de los grandes. El centrocampista de Mata de Pera está convencido de que podrá encontrar su sitio en el Barça ahora en un tiempo. Quiere seguir en el equipo y demostrar que tiene el nivel suficiente para defender la elástica azulgrana, pero el tiempo sigue pasando y nada de eso pasa. Desde las oficinas del Camp Nou tienen mucha confianza en su figura y no se plantean de momento su salida, pero es cierto que necesita minutos para seguir creciendo. Ser convocado en algún momento con España y en el Barça parece difícil. En cualquier caso, hace unos días Xavi anunciaba que había confianza en el jugador de 22 años, dijo lo siguiente: Riqui Puig es uno más en la plantilla y contamos con él como con el resto, todos tendrán su oportunidad, tenemos varias competiciones, tiene un talento innato y tiene que ser importante para el equipo, como lo son Gavi y Nico, tiene que atreverse, tiene que chutar, tiene que llegar al área, pero desde luego que contamos con él. Por tanto, la situación de Riqui Puig que no mejora tampoco con Xavi Hernández, y vamos a hablar ahora de Ousmane Dembélé, y es que el francés estaría pidiendo un salario estratosférico. Ousmane Dembélé sigue sin extender su relación contractual con el Barcelona, la cual estará en vigor hasta el verano de 2022. De las negociaciones con el club azulgrana aún no ha surgido acuerdo alguno, pese al interés de la entidad de seguir contando con el extremo francés de 24 años.
Según el portal foodmercato.com, está prevista una reunión a finales de la próxima semana entre la cúpula del Barça, con Mateu Alemany al frente, y Moussa Sissoko, representante del delantero. Entre tanto, Mundo Deportivo ya informó el pasado viernes que Dembélé considera baja la oferta del club azulgrana, coincidiendo con el fuerte interés mostrado por el Newcastle United en su objetivo de hacer un proyecto que le incluya en la élite del fútbol inglés y europeo. Desde St. James Park, con el capital saudí que se ha hecho dueño de las urracas, le han ofrecido al delantero francés una ficha de 15 millones de euros limpios de impuestos y una prima de fichaje de otros 15. En este sentido, Footmercato informa que un club inglés ofrece 20 millones y un signing bonus de 30. Por su parte, el Manchester United, como ha informado Mundo Deportivo, no le ha perdido la pista de Dembélé, que ya se siente halagado por contar con tantos clubes interesados en él, por lo que exige un salario de Balón de Oro para priorizar la opción del Barça, club en el que recaló en 2017 procedente del Borussia Dortmund por 105 millones fijos y 40 en variables. Footmercato se ha hecho eco de la postura del entorno de Dembélé, campeón del mundo en 2018, a quien consideran un potencial Balón de Oro, tal y como el propio Xavi Hernández aseguró en su llegada. La negociación seguirá y habrá que ver si el Barça, económicamente debilitado, cede o si lo hace Ousmane, anteponiendo el club azulgrana a ofertas mayores. Por tanto, veremos cómo va esta próxima cumbre entre Barcelona y Dembélé. Vamos a hablar ahora de Sergio Roberto, que se encuentra en la misma situación que el francés. El Barça continúa sin anunciar la renovación de Sergio Roberto y, a tenor de lo visto en los últimos partidos, el canterano podría tener ahora mismo los pies más fuera que dentro de la entidad azulgrana. Mundo Deportivo destacó este lunes que, a pesar de que el jugador recibió la aprobación en público de Xavi, no han terminado de producirse avances en lo referente a su nuevo contrato. El medio insinuó que las negociaciones se enturbiaron a última hora y están prácticamente paradas, por lo que podría provocar una marcha del polivalente jugador tanto en enero como, lo que sería más grave para el Barça, el próximo mes de junio. Sergi Roberto ya dejó claro en más de una ocasión que no iba a poner trabas a la rebaja salarial que el club había pensado para los capitanes de cara a asegurar la viabilidad del club. Todo parecía preparado para un nuevo acuerdo hasta la campaña 23-24, pero ahora el representante del jugador piensa que el Barça puede estar forzando su marcha. En esta temporada 21-22, Sergi Roberto, que también ha atravesado bastantes problemas físicos, ha disputado 12 encuentros, aunque solo ha sido titular 6 veces, ha hecho 2 goles y ha repartido una asistencia. Por tanto, esta es la actualidad del Barça. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!